cómo me crece. Oh. Dice, en un recipiente de 10 litros, vamos a ver, yo lo que no voy a hacer está amargado. Me niego. Entonces los vídeos, oh, qué poco serio, no sé qué, y ven otros vídeos. Me da igual. O sea, esos profesores tan serios, lo que están haciendo es amargarle la vida. Pues es que para esto hay que estar llorando, hay que sufrir. No, tío, esto es para pasarlo bien. Si tú no te lo pasas bien, o esos otros para llamar la atención, yo soy el más serio del mundo, no sé qué. Te carga, porque esto es extraordinariamente divertido. Dice, se mezclan hidrógeno y oxígeno. Yo voy a poner esto porque todavía no sé lo que son. 6,011 gramos de hidrógeno y 8,645 gramos de oxígeno. Y después de cerrado, se calienta a 300 grados. Calcula la presión total de la mezcla. Esto no te lo he explicado yo. No te lo he explicado, ¿vale? Venga, la presión total de una mezcla es la presión de cada uno de los componentes. Voy a ponerle X1, X2, todos los que hay. ¿Vale? Y la presión se calcula a partir del número de moles. Con la fórmula. ¿Vale? Entonces, tiene el número de moles, R0062, tiene la temperatura y tiene el volumen. Puede calcular la presión parcial de cada uno. La presión parcial de cada uno es el número de moles de cada uno por R por T partido el volumen. Entonces, la presión parcial. Y la presión total es la suma de todo. Las presiones parciales. Teoría atómica de Dalton. Hay un montón de bolitas dando vueltas. Si tú tienes en unas bolitas de un color. Y otras bolitas de otro color, pues uno es el hidrógeno y otro el oxígeno, la presión total es la presión que hacen todas, ¿vale? La suma de las dos, pues entonces. Calculo los moles de hidrógeno. Yo sé que es así, ¿vale? Porque yo lo sé. Entonces, moles de H2 serían 6,011 partido 2. 3,0056, más o menos. Y número de moles de oxígeno, 8,145 partido 32. Pues entonces la presión parcial de hidrógeno sería 3, voy a poner 3, por la temperatura que es 300, 573, partido 10. atmósfera. Y la presión parcial del otro, que es el oxígeno, sería 0,27 y la suma de las dos, la presión total, sería, se me da 15,37. Y aquí da 8,34. Se han equivocado, Guillo. Venga, nosotros vamos con un ¿vale? Se equivocan. Y punto. Otro, ya está, ¿no?